Bienvenidos a Tiempo Libre Perú. La vicuña en quechua es wicuña. Existió desde más antes, desde épocas de preincaica. Son una especie de mamífero artiodáctilo de la familia de los camélidos y del grupo de los camélidos sudamericanos que vive en el altiplano andino en el noroeste de Argentina, el oeste de Bolivia, el noreste de Chile, sectores de los Andes de Ecuador y en las alturas andinas del Perú, país que posee la principal población de la especie. Posee dos subespecies reconocidas, la vicuña del norte o vicuña peruana y la vicuña austral o vicuña del sur. Las vicuñas son los camélidos más pequeños, pesan entre 40 y 50 kilogramos y tienen una longitud de 80. Son silvestres y su color es beige o vicuña marrón claro rojizo en el lomo, blanco en la zona central y las patas, con variaciones dependiendo de las zonas geográficas donde habitan. Las poblaciones norteñas son más oscuras y tienen un mechón en la parte delantera de pelos largos y blancos, mechón pectoral. Las vicuñas tienen las patas largas y delgadas terminadas en almohadillas aptas para caminar sobre varios tipos de suelos, incluso los pedregosos, y la fibra de su lana está entre las más finas del mundo, midiendo 15 micronesio de diámetro. El pelaje es denso, formado por fibras delgadas que crecen muy juntas con el objetivo de proteger al animal tanto del frío como de la lluvia y el viento. Si las fibras fueran más gruesas y crecieran más distanciadas, dejarían pasar el aire frío y el agua de la lluvia. La vicuña se alimenta casi exclusivamente de pasto, prefiriendo las zonas ricas en agua. Prefieren gramíneas cortas y herbáceas y algunas plantas suculentas. Raramente comen pastos duros, aunque sí líquenes, adaptación al frío. Como protección contra el frío, las adaptaciones principales de la vicuña son fibra tupida y muy fina. La fibra posee un poder de retención del calor muy alto y está entre las más finas del mundo. La vicuña, como los otros camélidos, no puede lamer a sus crías y estas deben secarse al aire. Hay tan pocas vicuñas en el mundo debido a la caza excesiva de este animal. Los cazadores buscan la piel del animal, la cual es una de las más caras en el mundo. El cuidar estas especies es responsabilidad de todos, sobre todo porque el humano es el responsable de que la misma esté en peligro de extinción. Estado de conservación, preocupación menor, aumento. Enciclopedia de la vida. Su longitud es 1.4 a 1.6 metros en adulto. Cabeza y cuerpo, masa corporal desde 35 a 65 kilogramos en adulto. Altura es 75 a 85 centímetros al hombro en el adulto. Periodo de gestación es 11 meses. Las hembras son maduras al año de edad, pero por lo general se aparean en el segundo año. En cambio, los machos recién pueden reproducirse a los 3 a 4 años de edad. La gestación dura entre 330 y 350 días y nace solo una cría, siendo la época de nacimientos los meses de febrero a abril y la época de apareamiento. Posterior peso de la cría al nacer es 4 a 6 kilogramos, lactancia 3 a 6 meses y su madurez sexual es 2 años. Promedio de vida es entre 15 a 20 años de vida. Les dejo con este reportaje y no se olviden de seguirnos para más contenido. Dejen sus comentarios y sus...